हरे राम हरे राम रम राम हरे Hare Hardy Hare Hardy 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 Hare 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 Hardy Hare Hardy Krishna Hardy Hare. El yoga como trabajo con devoción. Hemos oído el nombre de muchos yogas diferentes y de muchos yogis, pero en el Bhagavad Gita, Krishna dice que el verdadero yogi es el que se entrega totalmente a mí. Krishna proclama que no hay diferencia entre renunciación, sannyas y yoga. Yam san iti prahur yoga tan vidipandava hasta sankalpo yogi babati kaschana Lo que se denomina renunciación debe saber que es lo mismo que el yoga, o el vincularse con el Supremo. o hijo de Pandu, porque jamás puede alguien convertirse en yogi, a menos que renuncia al deseo de complacer los sentidos. Bhagavad Gita, capítulo 6, texto 2. En el Bhagavad Gita se describen tres tipos básicos de yoga. Karma yoga, guiana yoga y bhakti yoga. Los sistemas de yoga pueden asemejarse a una escalera. Alguien puede encontrarse en el primer peldaño, otro a mitad de camino, y otro en el peldaño más alto. Cuando alguien se eleva a ciertos niveles, se le conoce como un karma yogi, un guiana yogi, etc. En todos los casos, el servicio al Señor Supremo es el mismo. Se trata solamente de una diferencia en grado de elevación. Por eso, Shri Krishna le dice a Arjuna que debe entender como idénticos Renunciación, sannyás, y el yoga, porque sin haberse liberado de los deseos y de la complacencia de los sentidos, no es posible volverse ni yogi ni sannyasi. Hay algunos yogis que practican el yoga por lucro, pero este no es el verdadero yoga. Todo debe ponerse al servicio del Señor. Cualquier cosa que hagamos, como trabajadores ordinarios, como sanyasis, como yogis o como filósofos, debe ser en conciencia de Krishna. Cuando estamos absortos en el pensamiento de servir a Krishna y hacemos algo en esta conciencia, podemos ser verdaderos sanyasis y verdaderos yogis. Para aquellos que están subiendo el primer peldaño del sistema de yoga, Existe el trabajo. No hay que creer que porque se comienza el yoga ya no hay que hacer nada más. En el Bhagavad Gita, Krishna le pide a Arjuna que se haga yogi, pero no le dice en ningún momento que abandone la lucha. Todo lo contrario. Por supuesto, cabe preguntarse cómo es posible ser al mismo tiempo guerrero y yogi. Nuestra concepción de la práctica del yoga. Es la de sentarse muy derecho, con las piernas cruzadas y los ojos medio cerrados, mirando la punta de la nariz y concentrándose de esta manera en un lugar solitario. Así pues, ¿cómo es que Krishna le pide a Arjuna que se haga yogi y al mismo tiempo que participe en una guerra civil horrorosa? Este es el misterio del Bhagavad Gita. Se puede seguir siendo un guerrero y al mismo tiempo. Ser el sanyasi más elevado, el yogi más depurado. ¿Cómo es posible? Siendo consciente de Krishna. Sencillamente hay que luchar por Krishna, trabajar por Krishna, comer por Krishna, dormir por Krishna y dedicar a Krishna todo cuanto se haga. Así se logra ser el más depurado yogi y el más elevado sanyasi. Este, es el secreto. En el capítulo sexto del Bhagavad Gita, Shri Krishna da instrucciones a Arjuna sobre cómo hay que practicar el yoga de la meditación, pero Arjuna lo rechaza por parecerle demasiado difícil. ¿Cómo entonces se ha considerado Arjuna como un gran yogi? Aunque Krishna, Vio que Arjuna estaba rechazando el sistema de la meditación, proclamó a Arjuna el yogi supremo, porque tú siempre estás pensando en mí. Pensar en Krishna es la esencia de todos los sistemas de yoga, del jata, karma, gyana, bhakti o cualquier otro yoga, sacrificio o acto de caridad. Todas las actividades, que se aconsejan para lograr la comprensión espiritual, terminan en la conciencia de Krishna, en pensar siempre en Krishna. La verdadera perfección de la vida humana consiste en tener siempre conciencia de Krishna, ser consciente de Krishna en el momento de llevar a cabo toda clase de actividades. En la fase preliminar, se aconseja siempre trabajar por Krishna. Hay que tener siempre algún deber o alguna ocupación, porque no es una buena táctica permanecer inactivo, aunque solo sea un segundo. Cuando se ha avanzado debido a este tipo de ocupaciones, entonces es posible prescindir del trabajo físico, pero permaneciendo siempre, interiormente, ocupado con el pensamiento constante en Krishna pero en la fase inicial siempre se aconseja que se ocupen los sentidos en el servicio de Krishna. Hay una gran diversidad de actividades que se pueden realizar al servicio de Krishna. La Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna se constituyó para ayudar directamente a los aspirantes a devotos en estas actividades. Para quienes trabajan siendo conscientes de Krishna, Sencillamente, no hay suficientes horas al día para servir a Krishna. Siempre hay actividades, ocupaciones, tanto de día como de noche, que el estudiante de la conciencia de Krishna lleva a cabo con alegría. Esa es la plataforma de la verdadera felicidad, la ocupación constante para Krishna y la difusión de la conciencia de Krishna por todo el mundo. En el mundo material, Puede que uno se canse mucho si trabaja continuamente, pero si trabaja siendo consciente de Krishna, puede cantar Hare Krishna y pasar las 24 horas del día ocupado en servicio devocional con alegría, sin llegar a cansarse nunca. Esa es la plataforma para la verdadera felicidad. Pero si nuestras vibraciones son mundanas, pronto estamos exhaustos. No es posible el cansancio en el nivel espiritual. El nivel espiritual es absoluto. En el mundo material todos se esfuerzan por la complacencia de los sentidos. Los resultados del propio esfuerzo en el mundo material tienden a complacer los propios sentidos como único objetivo. Pero un verdadero yogi no desea tales resultados porque no tiene más deseo que Krishna y Krishna. Ya está con él. El yoga como meditación en Krishna. En la India hay lugares sagrados a los que van los yogis para meditar en soledad, según está prescrito en el Bhagavad Gita. Tradicionalmente, no puede practicarse el yoga en un lugar público. Pero en lo que se refiere al kirtan, el mantra yoga, es decir, el yoga que consiste en cantar el mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, cuanta más gente haya, mejor. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu llevaba a cabo kirtan en la India, hace unos 500 años, organizaba cada grupo con 16 personas para llevar el canto y miles de gentes cantaban con ellos. Participar en el kirtan, es decir, en el canto público de los nombres y las glorias de Dios, es totalmente factible y en esta época verdaderamente fácil. Pero en lo que se refiere al método del yoga de la meditación, esto es muy difícil. En el Bhagavad Gita se afirma de manera específica que para practicar el yoga de la meditación hay que retirarse a un lugar santo y aislado. Es decir, hay que dejar el hogar. En esta era de superpoblación no siempre es posible encontrar un lugar retirado. Pero esto no es necesario para practicar el bhakti yoga. En el sistema del bhakti yoga, hay nueve procesos diferentes, escuchar, cantar, recordar, servir, adorar la Deidad en el templo, orar, cumplir órdenes, servir a Krishna como a un amigo y sacrificarse por él. De ellos, se consideran los más importantes Shravanam Kirtanam, escuchar y cantar. En un kirtan público, una persona puede cantar: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, mientras lo escucha un grupo, y al final del mantra, el grupo puede responder, de manera que haya un escuchar y cantar recíproco. Esto puede practicarse fácilmente en la propia casa con un pequeño grupo de amigos o con mucha gente en un vasto lugar público. Es posible intentar la práctica del yoga, de la meditación, en una gran ciudad o en una asociación de yoga, pero hay que entender que esto obedece a la fantasía personal y que no es el método recomendado en el Bhagavad Gita. Todo el proceso del sistema de yoga, consiste en la propia purificación. ¿Y qué es esta purificación? La purificación resulta de la comprensión de la verdadera identidad propia. La purificación es la comprensión de que yo soy puro espíritu y yo no soy esta materia. Debido al contacto material, nos identificamos con la materia y pensamos. Yo soy este cuerpo, pero para practicar el verdadero yoga hay que comprender que por constitución somos distintos de la materia. El motivo de buscar un lugar aislado y practicar el proceso de la meditación es el de llegar a comprender esto. No es posible comprenderlo si no se practica este proceso de manera apropiada. En todo caso, Sri Chaitanya Mahaprabhu llegó a la siguiente conclusión: En esta era de riña y desacuerdo, Kali Yuga, no hay otra manera de lograr la realización espiritual más que cantando los santos nombres. No hay otra manera, no hay otra manera. No hay otra manera. Se cree generalmente, por lo menos en el mundo occidental, que el sistema de yoga implica meditar en el vacío. Sin embargo, las escrituras védicas no aconsejan meditar en vacío alguno. En cambio, los Vedas sostienen que yoga significa meditar en Vishnu, cosa que apoya igualmente el Bhagavad Gita. En muchas asociaciones, de yoga vemos que la gente está sentada con las piernas cruzadas y muy derecha, cierra los ojos para meditar y así el 50% de los asistentes se quedan dormidos. Porque cuando cerramos los ojos y no tenemos un tema que contemplar, sencillamente nos dormimos. Por supuesto, no es esto lo que recomienda Sri Krishna en el Bhagavad Gita. Hay que sentarse muy derecho, con los ojos medio cerrados, mirando a la punta de la nariz. Si no se siguen las instrucciones, el resultado será el quedarse dormido y nada más. A veces, por supuesto, la meditación continúa durante el sueño, pero no es este el proceso que se recomienda para la práctica del yoga. De manera que, para mantenerse despierto, Krishna recomienda mirar constantemente la punta de la nariz. Además, hay que estar siempre sereno. Si la mente está agitada o si se está rodeado de una intensa actividad, no es posible concentrarse. En el yoga de la meditación hay que estar también libre de todo temor. El temor no existe cuando se entra en la vida espiritual. Y también hay que ser brahmachari, es decir, hay que estar completamente libre de la vida sexual. Ni puede haber tampoco exigencias cuando se está meditando de esta forma. Cuando no hay exigencias y se practica el sistema en la forma adecuada, entonces es posible controlar la mente. Una vez cumplidos todos los requisitos de la meditación, hay que transferir todo el pensamiento a Krishna o Vishnu. No es que haya que transferir el pensamiento al vacío. Así pues, Krishna dice que el que está absorto en el sistema de yoga de la meditación está siempre pensando en mí. Es evidente que el yogi tiene que encontrarse con muchas dificultades para purificar el atma, mente, cuerpo y alma. Pero es un hecho que en esta era esto puede lograrse con la mayor efectividad con tan solo cantar: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ¿Por qué ocurre esto? Porque esta vibración trascendental no es diferente de Krishna. Cuando cantamos con devoción su nombre, Krishna está con nosotros, y cuando Krishna está con nosotros, ¿qué posibilidad hay de seguir siendo impuros? En consecuencia, el que se absorbe en ser consciente de Krishna, en cantar los nombres de Krishna y servirle siempre, obtiene el beneficio de la más depurada forma del yoga. La ventaja reside en que con este método, no hay que tomarse toda la molestia del sistema de la meditación. Esa es la belleza del proceso de la conciencia de Krishna. En yoga es necesario controlar los sentidos y cuando esto se ha logrado, hay que ocupar la mente pensando en Vishnu. De este modo se obtiene una gran paz tras dominar la vida material. Prasantasya, paramatma Samajita. Quien ha dominado la mente ya ha alcanzado la superalma, puesto que ha logrado la tranquilidad. Bhagavad Gita, capítulo 6, texto 7. Este mundo material se ha comparado a un gran incendio en el bosque. Lo mismo que en el bosque, donde el fuego puede encenderse sin una causa externa. Así, en este mundo material, aunque tratemos de vivir en paz, siempre hay alguna gran conflagración. Vivir en paz no es posible en parte alguna del mundo material, pero para quien vive en un plano trascendental, ya sea por el yoga de la meditación, por el método empírico filosófico o por el bhakti yoga, la paz es posible. Todas las formas de yoga se proponen la vida trascendental, pero el método de cantar es especialmente efectivo en esta era. El kirtan puede durar horas, sin que se sienta cansancio, pero es difícil permanecer sentado en la posición de loto, perfectamente tranquilo, más de unos pocos minutos. Sin embargo, sea cual sea el método, una vez extinguido el fuego de la vida material, se experimenta no solamente lo que se llama vacío impersonal, sino que, como Krishna dice a Arjuna, se accede a la morada suprema. manam yoginiyatamanasa antinirvana paramam Adigachati. Practicando así un control constante del cuerpo, la mente y las actividades, el místico trascendentalista, con la mente regulada, llega al reino de Dios, o a la morada de Krishna, mediante el cese de la existencia material. Bhagavad Gita, capítulo 6, texto 15. La morada de Krishna no está vacía. Es como una fundación, y en una fundación hay diversidad de ocupaciones. El yogi que logra el éxito alcanza realmente el reino de Dios, donde hay una gran variedad espiritual. Los procesos de yoga son sencillamente diversas maneras de elevarse para entrar en aquellas moradas. En realidad, nosotros pertenecemos a esa morada pero por ser olvidadizos, nos han situado en este mundo material. De la misma manera en que se mete en un manicomio a la persona que enloquece, nosotros, al olvidarnos de nuestra identidad espiritual, nos volvemos locos y se nos sitúa en este mundo material. De suerte que el mundo material es una especie de manicomio y podemos observar fácilmente que aquí, no se hace nada con mucha cordura. Lo que nos interesa verdaderamente es salir de él para entrar en el reino de Dios. En el Bhagavad Gita, Krishna nos habla de este reino y también nos instruye sobre su posición y la nuestra, sobre lo que es él y sobre lo que somos nosotros. Todo lo que necesitamos saber está expuesto en el Bhagavad Gita. Y quien esté cuerdo, puede aprovecharse de esta sabiduría. <coughs>

ਹਰੇ ਨਾਮ ਹਰੇ ਨਾਮ ਗੰਨਾ ਨਾਮ ਹਰ ਹਾਰ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰੇ ਨਾਮ